bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, pues antes que nada, quiero darte las gracias por estar en el canal. Y si tú, mi hermano, tienes un testimonio, Dios ha hecho algo grande en tu vida, pues ¿qué esperas? No te esperes más. Es tiempo de hablar, es tiempo que todo el mundo sepa que Dios tocó tu corazón, te cambió tu vida y te está dando cosas preciosas. Díselos a los demás. Así que, por favor, te exhorto a que me llames. Ahí está mi número de teléfono en la pantalla. Llama y por medio de tu llamada vamos a conectarnos con todo el mundo y dando a conocer las grandezas de Dios a base de tu testimonio. Así que ya sabes, esperamos tu llamada. Mis hermanos, mis hermanas, ¿están listos? Les presento este testimonio que realmente está impactante. Pero no se te olvide, suscríbete al canal. Necesito suscriptores, necesito que se suscriban y que les digas a tus amigos y amigas que se suscriban. Vamos a continuar con el siguiente testimonio. Adelante. Pues mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí contentos, ya listos para escuchar otro testimonio de poder. Y en esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Houston, Texas. Y tengo en la línea por vía WhatsApp a nuestra hermanita Nancy Padilla. ¿Cómo está mi hermanita Nancy? Bien bendecida, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria usted? ¿Y cuánta familia tiene por parte de su papá y de su mamá, hermana? Ok, mi nombre es de soltera Nancy Hernández Servín, ahora de casada Nancy Padilla. Yo soy del Distrito Federal, caminando vivo como 15 minutos donde está la Basílica de Guadalupe del DF. Yo soy nacida. Mi esposo también nos diferencia unas cuantas cuadras nada más. Él también es de ahí, de San Juanico, se llama, en la colonia donde vivimos, que es 15 minutos a la Basílica. Mis papás son de Guanajuato, pero radicaron por muchos años en el DF también. Ahora ya están en Guanajuato, como unos 10 años, acá, ya viven acá. Éramos 8, yo era la tercera, murió el cuarto de un aborto no nacido. Somos 7 en total, 3 hombres, 4 mujeres. Gracias a Dios, viven todos, papá y mamá también. Gloria a Dios, mi hermana. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a lo que es su testimonio y quisiéramos que nos platicara un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos dijera quién era Nancy antes de conocer a Cristo, cómo era su vida pasada, cómo fue creciendo y cómo fue que tuvo ese encuentro con el Señor. Adelante, mi hermana, platíquenos un poco de su pasado. Ok, mi niñez, pues, fue triste. Yo empecé a trabajar como de 7 u 8 añitos. Mi papá era alcohólico por como, ¿qué sería? Unos 35 años, 34 años duró tomando. Eran golpizas que le daba a mi mamá. La lastimaba mucho. Él estaba enfermo a través de su borrachera. Él tenía una enfermedad. Yo no sabía que eso era una enfermedad. Apenas entiendo que es una enfermedad. Los celos. Aparte de que él tomaba, tenía esa enfermedad de los celos, que como dicen, ¿verdad? En México, en el DF, dicen un dicho que miran muros con tranchetes. Él miraba eso. Entonces, mi mamá agarró un odio como conmigo, porque yo soy idéntica, o ella es idéntica a mí, o yo a ella, somos igualitas. Y incluso me dicen a mí, por parte de familia de papá y de mamá, la güera. Entonces, mi mamá es güera. Mi papá es moreno, todos mis hermanos no son güeros, pero son más de color de mi papá. Entonces teníamos un vecino, él era güero, y incluso una vez me recuerdo, en las tardes siempre salíamos a jugar y esperar que llegara mi papá, ¿verdad? De trabajar como 5 o 6 de la tarde, salíamos afuera a jugar, pero los fines de semana él era a tomar viernes, sábado y domingo. Siempre fue una persona, aunque haya sido que tuviera ese vicio de la borrachera, siempre fue una persona cumplidora. Él gastaba todo su dinero, pero siempre dejaba lo que era su gasto en una bolsa separada de su pantalón, que era el gasto para darle a mi mamá. Básicamente,
No sé por cuál fue el motivo que batallamos, porque económicamente, pues él era, es todavía herrero, ganaba más o menos en la compañía donde estaba, y los fines de semana, cuando no tomaba o aunque fuera tomado, hacía trabajos en la casa, de ventanas, puertas, extras, ¿verdad? Entonces él siempre tenía su dinerito y él le daba siempre su gasto, lo justo, ¿verdad? Pero siempre cumplía con su gasto con mi mamá. Ella, a través de que él tomaba mucho, la insultaba mucho, la golpeaba mucho, incluso como le dije que esa vez estábamos jugando afuera todos mis hermanos, mi mamá estaba sentada afuera en la puerta y a lo lejos miró que venía mi papá y me dijo, allá viene tu papá, hija, métanse rápido, dice, porque se hacía, se tambaleaba, como decimos, de un lado para otro, pues ya miraba a mi mamá que venía tomado, ¿verdad? Dijo, métanse porque ahorita va a empezar. Así dijo ella, ¿verdad? Que iba a empezar a joder. Así dijo, como va a empezar a decirle cosas. Entonces corrimos y ella me agarró como en las piernas, así corriendo para meterme. Y él dijo, cuando él llegó, nos sacó a todos de la casa, nos sacó para afuera al patio y le empezó. Yo oía por afuera de la ventana de la cocina que le estaba diciendo que él miró como el señor, el vecino, la tenía sentada a ella, haciéndole cosas el vecino en sus piernas de él, a mi mamá. Entonces, la empezó a golpear, mi mamá es de pelo quebrado y largo, la empezó a agarrar, teníamos la ventana de la cocina de tabique y oíamos como yo más que nada. Oía cómo la golpeaba y la azotaba, le agarraba su cara y se la azotaba entre la pared de la ventana de los tabiques. Y mi mamá le decía que no, que la dejara, que no estaba haciendo nada y eso. Entonces yo como oía que aventaba cosas donde la aventaba, se oía tan fuerte que corrí yo y empecé a pegar a la puerta y él abrió y yo me metí y le dije que la dejara, que ella no estaba haciendo nada y que lo que le quería hacer a ella, que me lo hiciera a mí. Y atrás de mí entró mi hermana, la que me sigue. Y entonces ella dijo, déjela, déjela. Y yo me le fui a mi papá, hacía los golpes a defenderla. Y él me dio una patada que me aventó como unos 4 pies, caí abajo de la mesa y salí corriendo y saqué a mis hermanos y mi hermana. Y le dije, vamos por mi abuelita, su mamá de él. Vivía a la cuadra de donde nosotros vivíamos, hacia atrás. Llegué, traje a mi abuelita, le tocó la puerta. Eso sí, él era, ya no tenía papá, ¿verdad? Pero ellos siempre fueron unos hombres muy respetuosos hacia mi abuelita. Entonces ese día llegamos, ella tocó tan fuerte que le gritó que era ella y él abrió la puerta. Entonces mi mamá estaba toda ensangrentada de la cara, le había roto la nariz, una parte de abajo del ojo, como de la mejilla, le había roto todos los labios, la tenía toda desgreñada y sangrada, ¿verdad? Vino mi abuelito, su papá de mi mamá, y se separaron, nos llevaron para la casa de mi abuelito y eso, pero al siguiente día ella volvió a regresar, nos volvimos a ir, y así comenzó, así es, era como dijo la hermana, un pan de cada día, todos los fines de semana, no había un fin de semana que no tomara. Él tenía otro vicio, él era gallero, le gustaba la baraja, el dominó y pelear gallos. Y como yo siempre fui una persona que siempre me gustó estar, no sé, era como muy machetona, me gustaba como machetona, quiere decir como que me gustaba mucho andar haciendo las cosas que hacían los hombres. Yo le ayudaba, cuando él trabajaba en la casa, yo le ayudaba a cortar, a hacer lo que él hacía de lo herrería y me decía que no, que yo no iba a aprender eso porque eso era para hombres, pero yo le decía que a mí me gustaba. Entonces, comenzó, yo le empezaba a ayudar y luego él cuando se iba a las cantinas, así, yo lo iba a buscar, yo siempre andaba, yo sabía que él estaba en las cantinas, yo ya me conocían ahí por la güera, yo siempre lo iba a buscar, siempre andaba con él en la madrugada, 2, 3 de la mañana, 12 de la noche, a veces se desaparecía desde el viernes, no regresaba hasta el domingo, yo sabía dónde encontrarlo.
siempre anduve con él, a pesar de que él siempre él me quería mucho, pero mi mamá, eso fue como un coraje que ella agarró contra mí, porque ella pensaba que por mi culpa él la trataba así. Entonces ella empezó como, tendría como 8 años, yo creo, me empezó a conseguir trabajos, a limpiar casas como aquí. Yo me iba con señoras a limpiar casas, yo estudiaba. Me recuerdo que la persona con la que yo me iba a limpiar casas, ella me decía, caminábamos como 1 hora, 2 horas de ida solamente y otra hora o 2 horas de regreso a donde trabajábamos. Me recuerdo que esa señora me decía que por qué mi mamá hacía eso si yo era una niña, porque ella me mandaba a... Pues sí, que por qué ella hacía eso conmigo si yo era una niña. Yo tenía una madrina, ella era hermana de mi papá. Ella tenía una niña de la edad mía, pero ella se la mataron en un freeway. Entonces ella hizo como que yo era como su hija. Ella quiso hacer conmigo lo que hacía con su hija. Me metió a una escuela católica. Me internaron en un convento de monjas. No voy a hablar que las monjas son malas o todas, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Hay monjitas buenas y como malas. En ese convento yo me esquipeaba. Fue muy triste porque me trataban muy mal y muy mal. Había veces que nos golpeaban, no nomás a mí, a muchos de ahí. Entonces yo, mi madrina me metía y yo me esquipeaba, yo me salía. Fui durante un año a esa escuela, pero esa escuela era de paga igual, el colegio era de paga. Entonces, mi mamá le dijo a mi madrina que ella no podía pagarle la mitad porque mi madrina pagaba la mitad y mi mamá la mitad. Y dijo, no. Dijo, tienes que sacarla del internado y que se ponga a trabajar en las tardes y en las mañanas que se vaya a la escuela, porque ahí iba en la mañana a la escuela. Mi madrina me dijo que no. Terminé mi cuarto año, pero lo que yo aprendí en cuarto año era como en una escuela regular del gobierno. Me enseñaban lo de cuarto y lo de quinto grado. Entonces ya no pudo pagar mi madrina. Yo me quedé con ella. Al quinto año que regreso con mi madrina a su casa a vivir con ella. Ella quedó un poco mal de cuando le mataron a su hija. Y me golpeaba, me castigaba, me hacía muchas cosas. Pero yo aguantaba todo eso porque como mi mamá no me quería en mi casa. Entonces pasó el tiempo, pasé a quinto grado. Ya no me pudieron llevar a ese colegio de monjas. Me metieron a la escuela normal de gobierno. Me metí a estudiar, trabajaba, estudiaba, trabajaba. Y así siguió mi vida. Pero como mi papá seguía tomando, seguía golpeándola. Y ella siempre decía, por esta perra maldita, así de... que él la golpeaba por mi culpa. Seguí trabajando y estudiando, trabajando y estudiando. Y a veces, como ella cobraba siempre mi dinero, yo le decía, mamá, tengo que comprar un cuaderno, ya no tengo. Tengo que comprar un lápiz. Ah, no sé cómo le haces, ese es tu problema. A veces no quería ir a la escuela, o me esquipeaba, no entraba, porque no tenían que escribir. Me hacía tonta por afuera de ahí, me iba a caminar nomás así como al cerro, ahí está cerquita el cerro. Me iba al cerro a caminar y allá me pasaba las horas que si llegara el tiempo de el transcurso de que las clases, ¿verdad? Y regresaba. Y así pasó, llegué a la secundaria, seguí trabajando, trabajando y estudiando. Cuando iba en tercero de secundaria, recuerdo que iban a ser mis 15 años. Es un día muy hermoso, mi cumpleaños, porque es el 24 de diciembre, yo nací a las 11:23 de la noche.
Pero es muy triste porque, pues ahí como todo el mundo festeja en familia y todo, pues a mí nunca un cumpleaños, nunca, y para mí eso nunca hubo. Entonces, el día de mis 15 años, me fui a un baile, porque ahí en la cuadra donde nosotros vivimos, merito en la cuadra donde nosotros vivimos, ahí se juntan todas las personas, las familias de arrullar niños, el niñito Dios. Y se hace baile toda la noche, comienza toda la noche, solamente se para a las 12 de la noche el baile, en lo que se hace el arrullamiento, y a la 1 de la mañana sigue hasta las 7 de la mañana del 25. Me acuerdo que no llegué toda esa noche hasta el 25. Cuando llegué me estaba esperando, estaba levantada ella, abrí bien despacio la puerta. Cuando entré estaba ella escondida ahí. Eran como las 5 de la mañana. Y tenía, hay unos lazos de México que le llamamos tendederos. Tenía un tambo de agua, lo mojó y tenía otro cable de luz. Y me bajó mi calzón. Me reventaba mis piernas, mi espalda. Me agarró a cachetadas con su mano cerrada, me reventaba mi boca. Me metí a dormir y de ahí comenzó como que el odio más ella contra mí. Y así me decía, te odio, siempre me decía eso. Dice, algún día te casarás, tendrás hijas o hijos y vas a pagar todo lo que tú me haces a mí. Esas palabras me quedaron grabadas. Ahora que conozco de Dios, he roto con todas esas cadenas. Y así comenzó mi martirio. Yo ya no dejé de ir a la escuela. Me puse a trabajar todo tiempo completo. Y me recuerdo una ocasión también que unos de mis primos le dijeron, tía, le pedimos permiso para si deja ir a Nancy o a la güereja, porque ellos me decían también así. Vamos a ir a, va a haber un baile de una tal persona. Dijo, ¿la deja ir? Dijo, no. Dijo, y si ella se llega a largar, cuando venga ya sabe lo que le espera. Y entonces yo dije, ok, le pido permiso, no me deja. Pues me voy a ir. Y me fui. Llegué igual como a la 1, 2 de la mañana, que es ahora acaban los bailes allá en México. Y me recuerdo igual, llegué y ya me estaba esperando. Y esa vez tenía unas tijeras y me trasquiló todo mi pelo. Yo era de pelo largo. Todo mi pelo me lo cortó. Unos largos, otros más cortos, pelón de enfrente, de la frente, todo eso me lo dejó bien feo. Y me golpeaba. Tenía hasta sus unos mecates con los que en México tenemos unos tendederos que le llamamos tendederos y son como de mecate. Eso me acuerdo que los mojaba también en los tambos del agua. Y mojados así, me metía tan fuerte que yo para otro día no podía sentarme, no podía a veces caminar. Yo le dije que aunque ella me siguiera pegando, yo iba a seguir haciéndolo. Mientras ella no dejara de golpearme, yo no lo iba a hacer. Y así seguí yendo a los bailes y ella me golpeaba y me golpeaba. Y entonces una vez decidí, entré a trabajar, me salí de la escuela definitivamente, entré a trabajar y ella seguía haciendo lo mismo. Y me recuerdo que una vez le dije a mi novio, el que hoy es mi esposo Horacio, un hombre que también ha sufrido mucho, el huérfano de papá desde sus 4 años, y su mamá básicamente pues se quedó a cargo de ellos, son 7 hermanos, él era el chiquito, sin amor tampoco de mamá, sin amor tampoco de papá. Ya tenía yo como 2 años de andar con él, como a año 9 meses, pero yo no quería ninguno. Tuve muchísimos, muchísimos novios, pero yo los hacía novios, pero para vengarme lo que mi mamá hacía conmigo. Yo quería como desquitar, como le dije,
desquitar todo lo que ella me hacía. Y en ese entonces tendría como tres, cuatro novios cuando andaba con Horacio. Me recuerdo que ese día llegué del baile. Y mi mamá, cuando llegué, ya me había tirado toda mi ropa, me la había aventado a la calle, todas mis cosas estaban en la calle. Y yo le dije a Horacio. Él llegó ese día, era ya bien de noche. Y yo le dije que si no me llevaba con él, yo me iba a ir con el primer chavo que llegara. Me fui con él. Esas palabras, a hoy las recuerdo que me dijo mi mamá. Ella no lo quería. Por cómo él se drogaba, él tomaba, él fumaba. Tendría como 7, 8 años de edad cuando él empezó a hacer eso. Y me recuerdo esas palabras. Por eso uno tiene, como dice la palabra, las palabras que salgan de tu boca tienen que ser de mucho cuidado para bendecir o para maldecir. Y me recuerdo que me dijo que ese maldito que me iba a dar, que ese marihuano que me iba a dar y que yo iba a sufrir. Dijo, y algún día tendrás un hijo o una hija. Dijo, tú vas a pagar todo lo que hiciste conmigo. Que esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Pero ahora que conozco de Dios, yo he roto con todas esas maldiciones que ella me dijo. Pues, ok, me fui con Horacio. Tardé como 2 días para regresar o 3 días a mi casa a hablar con él, con mi mamá. Y me recuerdo que dijo que ella no quería verme ahí, que me largara. Pero yo me fui con Horacio porque yo dije, él es la solución. Con él voy a estar bien, con él va a cambiar mi vida. Todo lo que me hacen aquí, él va a ser diferente, porque él decía que me amaba, él decía que me quería. Yo no quería a nadie. Yo tenía mucho odio, mucho coraje por toda mi vida que había llevado. Siempre, donde quiera que estaba, me habían lastimado mucho. Yo no tenía como amor en mi corazón, solo yo tenía odio y coraje y rencor y venganza. Pero yo sé que ahora entiendo que, como yo de niña, cuando yo vivía con mi madrina, ella acostumbraba a, como le comenté al comienzo, nosotros vivimos 15 minutos de la basílica. Y pues ahí, no sé si mucha gente no sabe que ahí todos los días hay miles y miles en la basílica que van a ver a Nuestra Madre Santísima y le llevan bastantísimas rosas. Casi eso es el dilema de la Virgen, rosas. Llevaban por muchísimos, muchísimos ramos de rosas. Y nosotros llegábamos a las 4, 5 de la mañana a levantar las rosas. Todo lo que llegaban, como por ejemplo a hoy, las sacaban en la noche, todo lo que habían llevado para mañana esperar limpiar otra vez para toda la gente que iba a ir a ver. Entonces todas esas las sacaban. Y nosotros, mi madrina tenía una hija de mi edad. Y siempre a las 4 o 5 de la mañana ya estábamos ahí levantando rosas para llegar a la casa, cerramos y ir a vender a la calle. Y yo sé que desde ahí Nuestra Madre Santísima ya estaba conmigo, que cuando yo me empecé a salir a la calle, a hacerme rebelde, gracias a Dios, gracias a Dios, a hoy le digo gracias porque nunca permitió que yo tuviera un vicio, que yo agarrara un vicio. Mi único vicio era bailar. Hasta la fecha me gusta, ahora danzo para Cristo, ¿verdad? Pero antes yo le danzaba al demonio, bailaba para el demonio porque me gustaba la música satánica, que es el rock pesado. Yo me juntaba en una ganga o en una banda, que aún todavía ahorita existe. Eso se juntan afuera de la casa de mis papás, que era ahí. La banda se llama Ángeles del Infierno. Y a mí me pusieron, como yo era la única mujer, ahí eran como unos 100, yo creo, chavos que se juntaban en esa ganga. Y a mí me pusieron la chica de los Ángeles del Infierno.
Pero cuando yo conocí a Cristo, en mi corazón yo sentí que ahora dijo que era la chica, pero de los ángeles de Dios. Ya no era ese nombre que ellos me pusieron antes en esa ganga. Y yo digo que desde ahí nuestra Madre Santísima me cuidaba también, porque yo andaba en esa ganga solamente yo, única de mujer, y como unos 100 chavos. Y nunca andando ellos tan tomados, tan drogados o como fuera, nunca nadie se sobrepasó conmigo, nunca me faltaron al respeto. Y en esa ganga había uno de mis tíos que le pusieron ellos, ¿verdad?, el Destroyer, porque él era el más malo de esa ganga. Él era como el que gobernaba esa ganga. Y él era como un refugio para mí. Yo peleaba mucho. Como les comenté al comienzo de cuando me empezó a golpear mi mamá, como me empecé yo a salir a la calle y a vengarme, a hacer todo lo que mi mamá hacía conmigo, yo de venganza. Yo si en la calle una chava se me quedaba mirando feo, yo me le dejaba ir. Y no la soltaba hasta cuando yo ya casi ya miraba que ella no se podía mover. Me hice muy mala, muy peleonera. Yo tenía una boca tan maldicienta que yo hablaba una palabra normal y salían como unas 20 maldiciones. En eso que yo decía, tenía una boca muy maldicienta, muy feo. Pero mi Dios es misericordioso y Él es bueno. Y Él tuvo misericordia de mí. Entonces les digo que me fui con mi esposo, y que hoy es mi esposo Horacio. Muy bueno, pero como él no tenía amor de mamá, amor de papá, su mamá era dueña de restaurantes, entonces ella se iba básicamente desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche regresaba, y ellos básicamente se criaron, su hermana que tenía 12 años cuando quedaron huérfanos los 7, ella se encargaba de ellos, mi esposo Horacio, él era el más chiquito, y claro que no había quien les dijera ni chon ni arren, como se dice, quién gobernarte, pues si no estaba papá, no estaba mamá. Entonces, como les digo, él muy chiquito se tiró a las drogas, a fumar, a tomar. Nunca tuvo amor, como yo tampoco, aún yo teniendo papá y mamá. Me fui con él y yo dije, no, pues con él está la salvación. Con él ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber odio. Voy a tener amor. Pero todo fue peor. ¿Qué dice la palabra? Que si no tienes amor, ¿tú cómo vas a dar lo que no tienes? Me fui un mes, 19 de mayo, con él. Y el 3 de junio mataron a ese tío, el que yo me sentía fuerte, en el que yo me sentía fortalecida, en el que yo decía que yo hacía y deshacía y él siempre estaba ahí, que él era tan malo para pelear que yo me daba valor. Yo peleaba con hombres, yo peleaba con mujeres, yo me daba valor por él, porque él siempre me cuidaba y sabían muchos que a mí no me podían hacer nada por él, porque él era muy malo. Yo tendría como 2 semanas que me había ido con Horacio, mi esposo, cuando me avisaron en la madrugada, un domingo en la noche, en la para amanecer lunes, que lo habían balaceado. Ahí se derrumbó peor mi vida. Porque ya empezaban los problemas con Horacio, mi esposo, que es a hoy. Empezamos primero discutiendo. Y él siempre tuvo ese temor, que él siempre dijo que nunca le iba a poner una mano a una mujer. Pero como yo peleaba como hombre, yo siempre me hice como un hombre así de carácter fuerte. Yo le dije a él,
si no me dejé ya últimas fechas de mi mamá que me golpeaba, mucho menos me voy a dejar de ti. Y yo me le iba encima. Me recuerdo que en una ocasión, tanto que lo aventé, tanto que le pegué, tanto que lo pateé, él ya no aguantó y me dio un puñetazo en mi cara que me deformó un ojo y parte de la mejilla. Me levanté donde él me aventó, donde me puchó con el golpe. Me levanté y estaba una navaja arriba de la mesa y yo la agarré y le dije que si no me había dejado de mi mamá, menos me iba a dejar de un hombre. Y me le dejé ir y le piqué un hombro que hasta la fecha tiene todavía la cicatriz, y en la mano lo piqué con esa navaja. Y él agarró un cuchillo y me lo dejó ir. Y así eran nuestras peleas, con navajas, con cuchillos, con patadas, jalones de cabellos, manotazos, puñetazos, patadas, lo que fuera. Él me daba una, yo le daba dos, él me daba una, como fuera. Luego, como a los 3 meses, salí embarazada de mi hija Vanessa, que es la mayor, que es una bendición de Dios también, que Dios me regaló con esa niña. Tendría como 7 meses. Y su mamá no me quería. Nunca me quiso, porque como siempre me miraba con bastantes muchachos en las gangas donde yo me juntaba. Y así parecía que yo no era buena mujer para su hijo. Y como él era su hijo, el chico, nunca me quiso. Y salgo embarazada. Y mi hija cuando nace se parece igualita a ella. Igualita, es idéntica, nada más que mi suegra es de ojos, es michoacana, pues lógico que la mayoría de ahí son güeros y de ojos de color. Y mi hija no sacó ni güero ni china, mi suegra es así. Ahí más odio me agarro, porque yo le dije estas palabras, que lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. Yo le dije esas palabras y ella más odio me agarró. Tuve mi hija, siempre fueron golpes y golpes y golpes, yo con Horacio y él conmigo, pero ya después yo ya no podía como defenderme, porque todos se me echaban encima, sus hermanas, sus hermanos, su mamá, incluso llegaron a querer golpearme. Y me recuerdo una vez tuvimos una discusión tan grande que Horacio dijo que me iba a llevar a entregar a mi mamá, que él ya no me aguantaba así, que él ya no quería ahí, que yo estuviera ahí con él. Me recuerdo que dice mi mamá, llegamos y dijo, no, aquí se la vengo a entregar su hija, yo ya no la quiero, yo ya no la aguanto. Y mi mamá le dijo que ella no me quería volver a ver ahí, que ella no me había mandado que yo me fuera con él. Dijo, y lárgate, ve a aguantar la mala vida con ese hombre. Yo te lo dije. Me tuve que regresar con él. Siguieron peor los problemas. Ya no nada más. Era yo los golpes y todo. Nos sacaba a la calle. Pero nunca, nunca, de los primeros años que yo viví con él, nunca fue de que yo me fuera para mi casa o así, no, solamente me sacaba a la calle con mi niña. Ya mi niña tendría como 1 año y medio, 2 añitos, vivía yo todavía en la casa de él. Nos quedábamos en la calle, ella y yo. Y otro día, cuando él de madrugada se iba a trabajar a las 5 de la mañana, yo ya me metí a mi casa, dormí con mi niña. Llegaba y volvíamos a pelear, volvíamos a discutir y así era. Y la última vez fue tanto que nos lastimamos tanto, que me golpeó tanto, que yo agarré a mi niña como a las 11 de la noche y me fui.
otra colonia que está a lo contrario de donde vivimos, de la Basílica de Guadalupe. Gracias a Dios, mi suegra es les dejó a todos sus hijos con terreno, le heredó un terreno. No teníamos más que el puro terreno, un cuartito y una mini cocinita. No tenían vidrio, solamente las ventanas y la puerta, era lo único que tenía, y el techo. Y agarré a mi niña, agarré ropa y yo me fui. Yo le dije que yo ya no aguantaba ese infierno y que si él me quería, porque ese día me iba a golpear su mamá. Y yo le dije que yo ya no iba a aguantar eso, que tanto que daño ya me habían hecho en su casa con él, de él. Y fui, me bajé, empecé a caminar con mi niña. Son como caminando, pues es de cerro a cerro, como una hora y media. Y me recuerdo que su mamá le gritaba que la dejara, que me largara, que no me viniera a seguir, que no me viniera a buscar, que no valía la pena. Yo me fui, agarré a mi niña y a lo lejos miré que él iba, corre y corre. Se fue con nosotros, llegamos a mi casita, donde tenemos a hoy ahí en el DF, una casita, gracias a Dios. Llegamos allá, solamente nos cobijamos la cobija que llevábamos de mi niña, ahí amanecimos. Otro día, como a las 11 de la mañana, llegó mi suegra y me dijo que ahí iba a ser también lo que ella quisiera, no lo que yo quisiera. Me empezó a insultar y a decir cosas. Y me paré muy molesta y le grité. No tenía vidrios la casita. Y le grité por una ventana que allá en su casa ella hacía y deshacía conmigo, con mi hija y con Horacio. Pero que ahí sí iba a ser lo que yo decía. Y le dije, inmediatamente se larga de mi casa. Y me empezó a insultar, a decir muchísimas cosas. Y se fue. Y decía, y me maldecía, y decía que me iba a arrepentir, y que muchas cosas. Porque ella, y sí me dio como miedo, la verdad, porque ella sabe hacer todo lo de brujería, Y ahí empezaron más problemas con lo de la brujería, porque mi concuña, esposa de mi cuñado, el que sigue de Horacio, ella es de Catemaco, Veracruz, nos habían invitado a un cumpleaños y gracias a Dios que le dio la luz a mi suegra que nos estaban haciendo brujería como para que nos dejáramos Horacio y yo. Pues desde ahí comenzó, nosotros empezamos a ir a ver a los brujos. Mi suegra empezó a decirnos, tienes que ir acá, tienen que hacer estos baños, tienen que hacer estas oraciones, tienen que usar estos polvos, tienen que usar estos jabones. Nos mandaba una parte, nos mandaba otra parte. Pero uno en la desesperación, en la ignorancia, de que para que estuviéramos bien, que para que nos fuera bien, para que ya no peleáramos, para muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo te miente el enemigo? Y tú en la ignorancia, pues tú lo haces, ¿verdad? Porque tú crees, como me recuerdo cuando llegamos a ese templo, cuando yo fui, yo dije, no, esto es de Dios, porque entrando lo empecé a mirar y dije, oh, no, tienen a San Judas Tadeo, a Nuestra Madre Santísima, tienen a Cristo, varios santos ahí. Yo dije, oh, no, sí, esto es de Dios, porque esto es bueno, yo dije así entre mí. Y había ido como unas 5 o 6 limpias que me había hecho ese hombre. Y siempre iba mi suegra conmigo. Y la antepenúltima vez fue Horacio. Y después me recuerdo que me dijo ese brujo. Dijo, para la otra limpia que vengas, dijo, me vas a traer todo el dinero que restamos. Nos habían cobrado como 5,000 pesos de México. En ese entonces era muchísimo dinero. Mi suegra nos había prestado. Que porque nos estaban haciendo un mal, que a mí supuestamente me habían hecho un mal. Yo me recuerdo que él me dijo, mira, esta persona tal tal te hizo así, te hizo en esto, te lo dio aquí tal día, tal fecha, el nombre de la persona. Y me dijo que para la otra que fuera le llevara todo el dinero que le restaba, porque ya iba a ser la última. Dijo, y necesito que me traigas unos huevos, me dijo, huevos normales. Dijo, pero quiero que vengas con una mujer, no quiero que vengas con un hombre, porque lo que te voy a hacer va a ser muy fuerte. Dijo, yo no puedo estar un hombre. Pero nosotros, nos pasaba
la persona que íbamos a, o que llevábamos de acompañante a la sala, y a nosotros solamente nos pasaba en ese altar que él tenía, en ese cuarto donde nos encerraba. Y yo dije, está bien. Y me dijo, ¿y te traes? Porque yo siempre había usado pantalón. Y me dijo, pero ahora quiero que traigas un vestido o una falda larga. Dijo, porque el trabajo que te voy a hacer, necesito que uses ropa así para yo poder hacer el trabajo. Y pues yo creídota, ¿verdad? Porque pues yo dije, mi suegra viene aquí, pero mi suegra pues hacía lo mismo que él. Ella había llevado muchas jóvenes, muchas mujeres ahí con él, sin saber, ¿verdad?, lo que les hacía. Ella, yo digo que ella sí sabía. Pues total, fue la última vez, ella me llevó. Le pagué primero todo el dinero que le restábamos. Todavía. Mi suegra incluso nos prestó ahí, fue donde ella nos prestó. Y me acuerdo que él me hizo un círculo y me dijo, métete ahí. Y luego le prendió fuego. Y cuando yo salí de ahí, de ese círculo que se apagó el fuego, puso una silla y me dijo, levanta tu pie y levántate tu vestido. Y a mí me dio como miedo, que yo dije, ¿qué va a hacer? Pero ahí yo digo que fue la luz del Espíritu Santo que me instruyó, nuestra Madre Santísima, que estaban ahí, porque cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿para qué va a ser? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Qué va a ser? Digo, te tengo que penetrar para sacarte el daño que te hicieron. Cuando él quiso hacerme eso, yo me volteé y me bajé mi vestido y le dije, no, yo no voy a permitir que usted me haga eso. Le dije, y ahorita saliendo le voy a decir a mi suegra, le voy a decir a mi esposo lo que usted hace. Y él me dijo, me acuerdo que me dijo, que si yo abría la boca, él iba a hacer peor el daño que me habían hecho, que él se iba a vengar. Y yo me eché a correr y yo le dije, y le voy a decir a mi esposo, le voy a decir lo que usted hace, esto no es bueno, lo que usted está haciendo, eso no es bueno. Y luego dijo, me decía, me señalaba, y como la puerta la tenía cerrada, me señalaba y me decía, de mí no te vas a burlar, ninguna como tú va a hacer lo que tú me estás haciendo, dijo, y ahora tienes que entregarte a mí. Quién sabe cómo, yo digo que Nuestra Madre Santísima jaló la puerta, no sé cómo se abrió la puerta, y yo salí corriendo y pasé por la sala donde estaba mi suegra y le dije, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y yo lloraba y gritaba y me decía, ¿qué pasa? Yo no podía contenerme, estaba espantada, estaba, no sé qué tanto pasaba en mi mente. Yo no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Nos subimos al autobús donde íbamos, al metro, llegamos a mi casa y yo nada más le decía a mi suegra, no quiero volver a ir ahí, no quiero volver a ir a ese lugar no es bueno, lo que hace ese hombre no es bueno. Y así quedó. Cada martes y viernes íbamos, martes y viernes, y me acuerdo que le dije a mi esposo, a Horacio, le dije, yo ya no voy a volver a ir la otra semana. Dijo, ¿qué pasó? Y le comenté lo que había hecho. Entonces él se molestó mucho, le reclamó a mi suegra. Ya después mi suegra se molestó mucho conmigo, mucho por lo que yo había dicho. Y yo le dije que ella toda la, porque tenía muchas trabajadoras ella en su comedor, en sus restaurantes que tenía, o comedores, y ella se enojó porque yo le dije eso, que porque ella llevaba a todas esas gentes ahí y más mujeres que les hicieran tanta cosa con ese hombre tan malo. Pero yo pienso que ella también se dejaba hacer lo mismo porque ese hombre le pagaba, o porque le llevara personas, le pagaba a mi suegra porque le llevara mujeres. Yo incluso llevé tías, llevé a mis hermanas, llevé muchas personas también, y dice que a todas ellas les decía lo mismo, o les hacía, no sé. Pues total, dijo como él me dijo eso, que él me iba a hacer otra cosa peor, yo le dije a mi suegra lo que él me había dicho. Y entonces me dijo, no, dice, los voy a llevar a otra parte, donde ahí va a ser diferente. Y nos llevó a otro. Pero en ese otro altar, ahí todos estaban vestidos con batas blancas. Dijo, no, dijo, aquí este es, dice, estos son de Dios, dice, que ellos sanan, sana el Espíritu Santo porque ellos están de blanco, dijo.
Dijo, nomás que el Espíritu Santo no lo va a saber, dijo, pero ellos traen sus batas blancas y ellos tienen el Espíritu Santo. Y yo le creí, porque al entrar ahí estaba la Divina Misericordia en la mera entrada. Ahí estaban vendiendo rosarios, muchos amuletos tenían ahí, que hoy sé que son amuletos, ¿verdad? Tenían escapularios, rosarios, velas, todo. Yo compraba todo eso porque pues yo decía, oh, no, sí es bueno. Y como todo era blanco, todo estaba decorado, cortinas blancas, ellos vestidos de blanco, las mesas de blanco, todo. Empecé a ir ahí, pero yo ya estaba embarazada de mi segunda hija. Y yo, para después de mi primera hija, yo había tenido 4 abortos. Entonces, me recuerdo que en el 4º aborto me dijo el doctor que si yo volvía a salir embarazada, me iban a quitar mi matriz, que yo ya no iba a volver a tener otro hijo. Y salí embarazada y yo estaba muy espantada. Y entonces fue que me dijo mi suegra, tienes que ir ahí. Dijo, ellos te van a ayudar y ellos te van a ayudar a que esté bien tu bebé y vas a tener ese bebé. Y que, no sé, o sea, me ponía tanta cosa, ¿verdad? Que ellos me iban a ayudar y que para que todo estuviera bien. Ese día fue como un miércoles y para el día viernes me dijo Horacio, mi esposo, dice, vamos a ver a los espirituistas. Esos son espirituistas, esos de la magia blanca que le llaman. Dijo, para ver qué te diga, a ver cómo está el bebé. Y ya fui con ellos. Llegué al hospital el día lunes tempranito, pero yo ya había ido con los espirituistas el día viernes. Para el día domingo me dijo Horacio, vamos a la basílica. Dijo, vamos a subir hasta el cerrito del Tepeyac donde se apareció la Virgen. Dijo, vamos a encomendársela. Yo y él siempre habíamos sabido que había un Dios, pero no sabía cómo. Sabíamos que existía, pero yo siempre pensaba en mí, oh, pero él está hasta el cielo, él está muy alto, porque eso me enseñaban, mi madrina me enseñó mucho, lo poquito, lo mucho que yo sabía del rosario, lo supe por ella. En el convento donde yo estaba, pues rezábamos el rosario, la escuela de monjas, pues ahí rezas el rosario, ahí oyes misa. Yo sabía de todo eso, yo ya había ido a muchos retiros, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. O sea, yo conocía de que Nuestra Madre Santísima se había aparecido ahí, pero pues que nada más era una aparición, pero que su espíritu ni nada de eso, no sabía que estaba el espíritu de María o el espíritu de Dios, ¿verdad? Como hoy ya lo entiendo. Pues total, fuimos a la basílica, compramos un ramote tan grande de flores, subimos como pude, yo ya estaba muy gorda, tenía ya los 5 meses, casi cumplía los 5 meses de embarazo, y fuimos, y me recuerdo que subimos hasta arriba, hasta donde se apareció la Virgen de Guadalupe, ahí en el cerrito del Tepeyac. Me recuerdo que los dos le pedimos, mi esposo Horacio y yo, le pedimos a la Virgen que si nos permitía que naciera ese bebé, sea hombre o sea mujer, le íbamos a poner Guadalupe. Y Nuestra Madre Santísima tuvo misericordia de mí. Yo sé que fue Dios quien hizo el milagro, pero hace a través de la intercesión de Nuestra Madre Santísima. Nos venimos de ahí, ese día fue el día domingo, me acuerdo. El día lunes ya estábamos a las 8 de la mañana preparada, yo ya ahí en el hospital para que me hicieran los amarres, la cirugía que me iban a hacer en mis trompas. Me acuerdo que estaba acostada y me dijo, y todo, y me dijo mi doctor, dijo, ¿por qué vino usted, señora Nancy? Le dije, porque me dijo que me iba a hacer unos amarres en mis trompas porque mi bebé ya se me iba a venir. Dijo, no, usted está perfectamente bien. Dijo, su bebé no necesita eso. Dijo, yo le dije eso. Le dije, sí, fue el día miércoles que yo tuve mi cita aquí con usted. Me dijo que a hoy tenía que estar aquí para que me hiciera esa cirugía. Y me dijo, no. Dijo, su bebé está completamente bien, usted no necesita nada de ese amarre, de esas trompas o esa cirugía. Dijo, no. Dijo, no necesita nada. Y entonces ahí era donde era como un ataque que yo decía, ¿fueron los espirituistas o fue la Virgen quien hizo el milagro? Y ahí nos entró esa controversia, ¿verdad? Como que el demonio nos ponía que él era él, y luego como
que nuestra Madre Santísima, que no había sido Jesús quien había hecho ese milagro, de que yo ya había tenido 4 abortos antes de eso. Para eso yo me había vitaminado bastante, bastante, porque perdía bastante. Incluso me desmayé en uno de esos abortos, me llevaron en ambulancia, muy grave, yo ya había perdido el conocimiento. Perdía muchísima sangre siempre en esos abortos. Entonces ya después alguien me vitaminó mucho. Entonces mi niña, gracias a esas vitaminas también, estuvo muy vitaminada ella consumió todas esas vitaminas. Pues total, nació mi niña. Ella está encomendada a nuestra Madre Santísima y es una intercesión y un milagro que Jesús hizo, uno de los tantos milagros que hizo en nuestras vidas, de nosotros. Y así pasó el tiempo. Nació mi hija. Como a los 3 meses, ella tenía como 3 meses cuando tengo unos hermanos, tenía una hermana con mi cuñado aquí en Texas, en Houston, Texas.